Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a Antonio González, joven pero con un recorrido ya importante, ¿no? Ha sido, por ejemplo, misionero en Goma, en la República del Congo, en la época dura o no tan dura de los refugiados que procedían de Ruanda. Ha sido también experto en pastoral juvenil, es experto en ecumenismo, dirige grupos de oración. Y recientemente acaba de ser nombrado secretario general del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Con este motivo le traemos hoy a nuestras entrevistas. Padre Antonio, bienvenido. Gracias, buenos días. Este es el libro donde tenéis publicado todo lo que vais a hacer en este quinto centenario de Santa Teresa. Sí, es el libro en el que hemos editado, hemos dado forma al proyecto que tenemos de realización de este centenario, de las líneas de acción que tenemos, de las actividades que queremos emprender. Un centenario que, por lo que me ha estado contando hace un rato, pretendéis celebrar a todo lo grande, como se merece la figura de la Santa de Ávila. Sí, Teresa de Jesús es una mujer que abrió caminos para la mujer, para la vida religiosa, para la Iglesia en su tiempo, que creemos que los puede seguir abriendo ahora, que tiene mucho que decir por su personalidad, su humanismo, su psicología, su espiritualidad. Y por eso pensamos que este centenario es un momento, una oportunidad para acercarla al mundo y a la Iglesia de hoy, que pueda seguir diciendo su mensaje. Una santa que es un patrimonio de la humanidad. Sí, ciertamente. No solo espiritual, a nivel global, literario, a todos los niveles. Es un gran patrimonio. Es una de las figuras del siglo de oro español que contribuyen a terminar de forjar, bueno, siempre se está forjando, a forjar la lengua castellana. Es, sí, una mujer universal. Dentro de todo el quinto centenario vamos a ir desglosando por partes los distintos aspectos que vais a abordar con distintas cosas y nos va explicando un poco. A nivel de patrimonio, ¿qué queréis hacer a ese nivel? Bueno, pues hay un patrimonio muy rico desde el convento que se construyó sobre el solar de la casa natal de Santa Teresa, que queremos restaurar. ¿Convento de San José? En Ávila se conoce como la Santa, el convento de los frailes. San José es el convento de las monjas, la primera fundación teresiana. Desde ese convento, también incluso está el convento de los frailes de Alba de Tormes, es otro proyecto, y restaurar, digitalizar los escritos teresianos, los manuscritos, acercarlos a la gente. Ahí hay toda una labor a ese nivel. A nivel patrimonial tenéis también previsto una serie de exposiciones, ¿no? Sí, Santa Teresa como escritora, como inspiración de artistas, pues es una figura muy interesante. Ya estamos tratando la cuestión de hacer una exposición de sus manuscritos en la Biblioteca Nacional. Quisiéramos llegar a hacer una exposición en el Museo del Prado. Hay una gran cantidad de obra pictórica de grandes artistas y escultóricas sobre Santa Teresa, da para ello. Hacer alguna exposición del tipo de las edades del hombre. Hay, en este sentido, pues, del Museo del Prado y la de las edades del hombre, ¿serían dos distintas o serían dos líneas que estáis preparando? Dos líneas. De momento son cosas que estamos pensando, proyectando, viendo cauces posibles de realización todavía. ¿Es muy complicado? ¿Cuesta mucho dinero hacer una cosa de esas? Sí, cuesta dinero, aunque también yo creo que este tipo de cosas terminan reportando también. Por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud, pues el Museo del Prado colaboró, sí, también con una exposición, exposición, y creo que batió el récord de asistencia. Es decir, claro, creo que estas cosas, por un lado, sí, precisan una inversión, pero también generan unos beneficios, no solamente a nivel económico, sino a nivel para lo que también son estas instituciones, de difusión de la cultura, de acercar la cultura a la gente y lo que eso en definitiva conlleva, ¿no? Todo se alimenta mutuamente. ¿Los manuscritos se conservan todavía muchos? Sí, los manuscritos de las principales obras se conservan todos. La mayor parte de ellos están en la biblioteca del Escorial, porque Felipe II quiso recogerlos allí. De los que faltan es de las cartas,
las cartas están dispersas y algunas de las obras menores están dispersas por muy diversos lugares. Entonces, en recogerlos, catalogarlos, en algunos casos hay que hacer una obra de restauración. Bueno, pues ahí hay toda una labor. También queremos hacer exposiciones itinerantes, de tipo audiovisual, que puedan divulgar, acercar la figura de Santa Teresa a las gentes en distintos lugares. Muy bien. En cuanto a la línea de promoción de la mujer, ¿qué intentáis hacer con eso? Bueno, pues el Carmelo Teresiano, ese Carmelo que ella ha fundado, tiene pues en su presencia por todo el mundo también una labor social, una labor en favor de la educación, en favor también de la promoción de la mujer. Y sí queremos que el centenario, entre sus diversas líneas de trabajo, incluya también esta cuestión. Incluya un apoyo, un impulso a esta labor social. Porque a esta entendéis labor... que Teresa fue una abanderada de la promoción de la mujer en aquella época. Sin duda, sin duda. En ese siglo XVI español, en que se entendía que la mujer prácticamente quedaba recluida o en su casa o en un convento, Santa Teresa pide para la mujer, reclama para la mujer un espacio en la iglesia, cree en la capacidad de lo que la mujer puede aportar a la iglesia y a la sociedad, y sus escritos son una prueba de ello. ¿Lo consiguió? Bueno, yo tengo entendido que Fray Luis de León, que es el que prepara la primera edición de las obras de Santa Teresa, después de encontrarse con Santa Teresa en sus escritos y en sus hijas, dice él, tengo entendido que le dijo a su editor que no volviera a publicar La perfecta casada, que era una obra en la que expresaba pues esa mentalidad misógina de su tiempo. O sea, que convirtió a Fray Luis de León. Parece que sí. Y bueno, y de hecho, sí que... No solamente ella, varias de sus hijas, de sus seguidoras, de las primeras carmelitas descalzas, van a ser mujeres de una proyección importante, como la Beata Ana de San Bartolomé. Sí que ella crea ese espacio de una vida contemplativa, también con una proyección apostólica. Ciertamente ya existía esa vida contemplativa, pero de alguna manera amplía su espacio, amplía la percepción de su misión en la Iglesia. Sí. De todas formas, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra Iglesia, ¿no? La plena ciudadanía de la mujer. Siempre es un tema... Bueno, siempre hay temas que tenemos que seguir trabajando y reflexionando sobre ellos. Ahí está también la figura de Edith Stein, otra carmelita. Y sí... Hay a veces prejuicios dentro, fuera, que tenemos que seguir, con lo que tenemos que seguir trabajando. Es como todo. Estamos siempre en continua conversión, porque siempre, de alguna manera, se nos cuelan nuestros prejuicios, se nos cuelan nuestras... Siempre reformando, que se decía, ¿no? Que se dice. El otro ámbito en el que os vais a centrar en el quinto centenario es el científico. Explícanos qué vais a hacer en ese... Profundizar en el mensaje de Santa Teresa, un mensaje que sigue siendo actual, que sigue teniendo mucho que decir. Ya se ha empezado a trabajar sobre eso, están en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, se están realizando congresos a un nivel muy alto, cada año centrados en una de las grandes obras teresianas. Ya se ha hecho sobre el Libro de la Vida, sobre el Camino de Perfección, este año sobre las fundaciones, vamos a seguir con eso. También se quiere hacer un congreso sobre mística, un congreso sobre oración, y bueno, se está pensando otras posibilidades, pero ir profundizando en esos aspectos. ¿Todos esos congresos estarían centralizados en vuestra Universidad de la Mística, en Ávila? No necesariamente, aunque ciertamente la Universidad de la Mística en Ávila, el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, está siendo el gran promotor de los congresos que se han hecho hasta ahora. Sí se están haciendo ahí, y los que están en esta línea también. Va a haber otros, porque también queremos realizar congresos en Asia, en África. Entendemos que, aunque Ávila es como la sede, es la sede natural del centenario, y Ávila y España es como el lugar donde más peso tiene la figura de Santa Teresa, es una figura de alcance mundial. Por eso
el Centro Internacional Teresiano San Juan. Esta tiene una especial importancia, pero no va a ser el único lugar. ¿Hay algunos países del mundo donde sea especialmente venerada la Santa de Ávila? ¿En Latinoamérica, en África? En Latinoamérica y bueno, pues en Extremo Oriente yo creo que, aunque todavía no es demasiado conocida, ahí hay un potencial. La espiritualidad oriental, el diálogo con la mística puede ser uno de los cauces más fecundos de encuentro con las espiritualidades orientales, de diálogo con las religiones orientales, de impulso también al cristianismo en esos países de Extremo Oriente. Porque vuestra congregación en estos momentos, tanto la masculina como la femenina, está extendida por todo el mundo. Sí, por los 5 continentes. Y desde vuestra congregación irradiáis, lógicamente, el carisma de Teresa y de San Juan de la Cruz. De eso se trata. Eso es lo que estamos llamados a vivir. Y seguramente lo hacéis. El último ámbito era, me comentabas, el ámbito de lo social. Es que Santa Teresa fue una abanderada también de ese ámbito, fue una luchadora por de lo social. Bueno, hay que comprender, perdón, que el siglo XVI es un siglo en el que la espiritualidad, perdón, no está especialmente proyectada en ese ámbito. Por eso la obra teresiana no es una obra que brille especialmente en ese ámbito, eso para ser sinceros. Sin embargo, sí que aparece, lo primero, el elemento esencial de lo social, que es la comprensión cristiana del amor al prójimo como la expresión del amor a Dios, que ya lo pone muy claro. Es decir, el progreso en el camino espiritual donde se ve es en esa capacidad de entregarse al otro y de dar la vida por el otro. Lo cual es la esencia, al final, de todo proyecto social cristiano, y yo creo que de todo proyecto social auténtico. Entonces, desde ahí, desde esa raíz, sobre todo desde donde queremos partir, y luego, realmente, lo que, como decía antes, ese Carmelo Teresiano que ella funda sí que va a tener esa proyección social, sí que la tiene. Y entonces sí que hay un impulso a eso junto con la labor religiosa, esa otra vía de trabajo que queremos, por supuesto, pues impulsar como un cauce privilegiado del centenario. Lo religioso, que es el último aspecto, ¿qué vais a hacer en concreto? Me hablabas, por ejemplo, que habéis invitado a su santidad. Efectivamente, junto con la diócesis de Ávila, que está obviamente muy implicada en este centenario, la Conferencia Episcopal pues también está interesada en ello, hemos invitado a su santidad, al Papa Benedicto XVI, para que visite España, para que con ocasión del centenario venga. Sería en el año 2015, estamos hablando. Efectivamente. También se ha pedido a la Santa Sede... Perdona, no habéis tenido, me imagino que todavía, ningún indicio, ninguna respuesta. Se está examinando, me imagino, con las cosas como se hacen en Roma. Efectivamente, esas cosas piden su tiempo. Nosotros tenemos esperanzas de que esta visita se realice, pero todavía la respuesta pues llegará más tarde. Que para Juan Pablo II, Santa Teresa era una de sus... Y San Juan de la Cruz siempre presumía de los dos santos místicos españoles. ¿No sé, Benedicto XVI también? Bien, con Juan Pablo II es claro, porque además él hizo su tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz. Él, en su visita a España, visitó tanto Segovia como Ávila, como Alba de Tormes. Benedicto XVI quizás no de una manera tan específica o tan personal, pero también es más agustiniano. Su tesis sobre San Buenaventura, San Agustín... Tal vez. Al final, de todas maneras, hay una conexión. Santa Teresa también fue... Santa Teresa también se inspira mucho en San Agustín. Y bueno, también se ha pedido a la Santa Sede pues la declaración de un año jubilar teresiano, el año 2015. ¿En qué consistiría eso? Un año jubilar significa que es un año especial en el que se consigue la indulgencia plenaria, la indulgencia plenaria en la visita a determinados lugares. Por ejemplo, este año
se ha coincidido el año jubilar con ocasión del 450 aniversario de la fundación del Monasterio de San José. Entonces, la visita al Monasterio de San José, unida siempre a la confesión y a la comunión y a la oración, pues para conseguir la indulgencia plenaria. Esto es a la vez como el vehículo, como la llamada, como el impulso a un orientar la mirada, y en definitiva a través de Santa Teresa hacia su experiencia, porque lo que importa al final, yo creo que lo que Santa Teresa puede querer de este centenario es sobre todo que a través de ella nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a través de su experiencia. Porque su experiencia mística vuelve a estar de moda. Es decir, el intento de llegar a Dios, el intento de la mística, de llegar otra vez a Dios a través de la mística, parece que vuelve incluso en la gente joven a estar de moda. Sí, aquello que decía Ranner, que el cristiano del siglo XXI tiene que ser un místico, tiene que ser alguien que haya experimentado. Es decir, ciertamente aquella religiosidad hasta cierto punto, porque yo creo que estas cosas siempre fueron relativas, pero hasta cierto punto sociológica o apoyada en la sociología, en una sociedad, oficialmente cristiana, ya no existe, y la opción cristiana ahora arranca o parte o se apoya en una experiencia. La personalización de la fe, que se dice. Efectivamente, la personalización, que en definitiva es eso, es la experiencia, hacer esa experiencia de Dios cercano, de Dios en Jesucristo, y es lo que Santa Teresa siempre dice. Al final sus escritos siempre son una invitación a que nosotros hagamos esa experiencia. Tú que trabajas con jóvenes, ¿esa experiencia es posible? ¿Se está haciendo en este momento esa experiencia mística con grupos de jóvenes, por ejemplo? Estamos en ello. Es decir, cuando se habla de experiencia mística puede sonar una cosa como un poco así. ¿Experiencia de oración? Experiencia de oración, experiencia del misterio de Dios. Experiencia de Dios como algo que nos invita a entrar en contacto con Él, como experiencia vital. Pues se está haciendo, se está realizando. Estamos trabajando en ello porque eso también requiere una pedagogía y una pedagogía que hay que renovar. Que hay que renovar porque los jóvenes de hoy no son como los jóvenes de hace 10 o 15 o 20 años. La cultura cambia y eso hace que cambien también la forma de pensar, de estructurar el mismo pensamiento. Hay que renovar, y estamos en ese también, renovar esa pedagogía de la oración, del silencio. Porque hoy si conseguimos engancharles otra vez es a través del testimonio y a través de ese camino, no tanto a través de la doctrina o a través del catecismo, no lo sé. Yo creo que todo hace falta, es decir, la doctrina que en definitiva yo creo que no se entiende como un conocimiento teórico, sino como una señalización de por dónde va el camino para vivir esa experiencia de Dios. Igual que eso conlleva un compromiso de vida, una ética, qué duda cabe, para que la experiencia sea una experiencia auténtica. En este momento tenemos el riesgo de que la gente acumule experiencias, así como algo turístico, y no, se trata de hacer un camino. Entonces, todo es necesario una formación, es necesario unos criterios, es necesario un compromiso de vida, y es necesaria una experiencia orante. Creo que, y en este momento, ese sentido de experiencia, ese sentido de encuentro personal, ese sentido de que Dios, no conocer a Dios de oídas, sino experimentar el contacto con Él, experimentar que es alguien con quien puede entrar en contacto, creo que es lo que a los jóvenes más les puede mover, les puede ayudar, ciertamente. ¿Cómo vais a conseguir los fondos necesarios para montar todo este gran acontecimiento, ¿no? Con muchas cosas, las autoridades civiles están interesadas en la cuestión, hay empresas, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues estamos en ello, y la verdad es que como yo además estoy ahora empezando en esta tarea, este no es el capítulo en el que estoy más puesto. Pero como antes decía, la economía está al servicio de la vida. O al menos así ha de estar. Yo creo que una acertada comprensión de la economía es eso, y que entonces el destinar fondos desde el ámbito de la cultura, desde las instituciones públicas,
desde las empresas, todo el tema del mecenazgo, fundaciones, pues tiene un sentido. Y como tiene un sentido, puede funcionar. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Si se quiere hacer una fundación para conseguir fondos, se quiere, cuando nos dirigimos a organismos como la Biblioteca Nacional, etcétera, claro, eso implica pues también acceder de alguna manera, directa e indirectamente, a unos presupuestos que, como digo, creo que redundan en beneficio de las propias instituciones que colaboran con ello, creo que redunda en beneficio de la propia sociedad y creo que en ese sentido puede funcionar porque tiene sentido. Uh-huh. La Iglesia, me imagino que es la Iglesia, me refiero a Ávila, la diócesis de Ávila primero y después toda la Iglesia española, me imagino que estará volcada o que se irá volcando poco a poco en este acontecimiento. Sí, en primer lugar la Orden del Carmen, está, la Orden de Carmelitas Descalzos está volcada en ello, como orden, como monasterios, conventos que ayudan cada cual como puede. La diócesis de Ávila está volcada en ello, bastantes más diócesis españolas, poco a poco, pues también como que vamos entrando en contacto con las diócesis, también en diálogo, queremos ir entrando en contacto con ellas y sí que esperamos, todavía no hemos hecho con todas, pero sí que esperamos ese apoyo de la Iglesia española. Es una de las figuras más interesantes, Santa Teresa. ¿Tenéis ya alguna figura, alguna otra figura, aparte de la invitación al Papa, que estáis pensando en que pueda acercarse a España, a Ávila, o estáis todavía muy preparando el programa, me imagino? Bueno, estamos en ese preparar el programa, preparar las distintas actividades, pues dentro de ello irán apareciendo también pues más figuras a las que invitaremos, a las que queremos implicar, por supuesto, el superior general de la orden, pues está ya en ello, de hecho ya estuvo el año pasado. ¿Es el padre Canistra? Sabrio Canistra, efectivamente. ¿Y el provincial, el padre Emilio? El padre Emilio Martínez, que fue provincial de Castilla, ahora es el vicario general de la orden, general. Que de hecho él es el director general del centenario, o sea, es quien está en último término impulsando todo y está al tanto de todo. Y el provincial, tu jefe directo. Pues sí. Y el provincial es el padre Miguel Márquez, el provincial de Castilla. Uh-huh. ¿Qué fruto? Es decir, si te diesen elegir después, imagínate que ya hemos terminado, se ha celebrado todo, habéis conseguido todo esto que nos has estado explicando, y al final, el éxito, ¿en función de qué se mediría? ¿Cuál sería para ti el mejor fruto de todo este año teresiano? Pues tal vez el éxito no se pueda medir, porque yo creo que el éxito va a ser el que mucha gente se acerque a la experiencia de Santa Teresa, a su mensaje, a través de ella se acerque a Dios, o se acerque más a Dios, y de eso saldrán frutos a medio, a largo plazo, que eso Dios conoce. Muchas veces los frutos no se ven siempre a primera mano, están luego en la vida de muchas personas, están iniciativas que luego van surgiendo a largo plazo. Sí quisiera que también Santa Teresa, este centenario de Santa Teresa de Jesús, dejara un legado en la Iglesia que ayude a responder pues también a los retos que la Iglesia tiene en este momento de evangelización, como decía antes, pues quizás también en ese ámbito de acercar la experiencia de Dios, de acercar la experiencia de la oración. Creo que lo más interesante, esperamos que habrá muchas actividades y esperamos que sean brillantes, que estén bien realizadas, pero sobre todo creo que el fruto estará en el corazón de las personas, el fruto más interesante, y en dejar un legado que pueda ayudar a seguir recorriendo ese camino, a seguir ese acercamiento. Porque además la Santa de Ávila es una santa, por un lado, de las élites, digamos, una mística, una gran mística, y por otro lado es una santa muy popular también. Sí. Es decir, desde el brazo incorrupto hasta otras muchas cosas que han llegado, que siguen llegando al pueblo. Sí,
Ciertamente es una, durante siglos, Santa Teresa, por su humanismo. Es que la mística de Santa Teresa, precisamente, tiene que ver con esa experiencia de Dios en lo humano. Con esa experiencia aquello, de Dios. Aquello de los pucheros, ¿no? Que todos nos sabíamos. Efectivamente, que entre los pucheros anda el Señor, que tiene que ver con que Dios está presente en nuestras tareas cuando las vivimos y las orientamos de forma acertada, que Dios se hace presente en lo humano, ese centro de la experiencia teresiana, ¿no? De la humanidad de Cristo. Y por tanto, de cómo lo humano, cuando lo sabemos vivir, es cauce para llegar a Dios. Yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo la mística de Santa Teresa es también cercanía de Dios y acercar y ese sentir a Dios cercano y la hace tan popular. La ha hecho tan popular, al menos en España. De ahí el nada te turbe, ¿no? Es decir, déjate ir en manos de Dios. Siempre me ha encantado esa oración. Sí. Y cantada por los de Tesella, es algo impresionante, pero... Sí, esa experiencia de la paz de Dios, que no tiene que ver con la tranquilidad, digamos, del que se inhibe de las cosas o del que desconecta, sino con ese sentirse apoyados, arropados por ese Dios que nos acoge a cada uno, que nos acompaña en nuestro humilde camino, esa paz que tiene que ver con ese vivir en sinceridad y en apertura ante Dios. ¿Sí? Al final tenéis todas las razones del mundo, pero me imagino que os sentís orgullosos de ser hijos espirituales de una santa así, de un santo como San Juan de la Cruz, ¿no? Pues ciertamente nos sentimos orgullosos de estos padres. También es una responsabilidad y es una llamada, es un tirar de nosotros a que tenemos que este carisma actualizarlo. Como ella dice, oye, en las fundaciones dice, no se diga de vosotros lo que se dice de otros, ¿no? Que simplemente se quedan recordando a sus fundadores. Cada uno tenemos que ser cimientos de los que están por venir. Es decir, cada uno estamos llamados a actualizar esta experiencia, a hacer presente este carisma, a vivir esto hoy para transmitirlo a los que lleguen. De manera que es, sobre todo es un estímulo, sobre todo es como un acicate, es algo que ahí también nos pincha y nos dice, oye, que hay que caminar. Seguro que sí, que por eso será un éxito. No quería terminar sin que nos comentases algo de tu estancia en Goma, en aquellos años, no sé qué años, en los años 80, ¿no? No, en 94-95. ¿Qué te quedó? ¿Qué imágenes, qué recuerdos, qué experiencia te marcó? En la República del Congo estamos hablando. Sí, con los refugiados, ruandeses, con los misioneros que estuvieron allí atendiéndolos a ellos, gente realmente admirable. Pues experiencia de la dignidad humana. La dignidad humana en aquellas personas que lo habían perdido todo, pero seguían luchando por vivir, por recuperar esa dignidad de vida en tantas cosas, por incluso seguir saliendo en medio del infierno, en medio de aquel estar en medio de ninguna parte, de aquel estar a unos kilómetros de su tierra pero sin poder entrar, de aquella miseria en la que se les estaban obligados a vivir, sin embargo capaces ellos de organizar una escolarización para sus niños, detalles así, ¿no? La dignidad de aquellas personas. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 9 meses. 9 meses. Luego también, pues, yo alguna vez he dicho, para mí la prueba más grande que yo he visto de la existencia de Dios es la actitud de aquellos misioneros que muchos después de 20 años trabajando en Ruanda ven destruido todo de una forma horrenda en cuestión de días y vuelven otra vez a estar con la gente trabajando. Creo que eso... Ahí hay algo que es sobrehumano. Son auténticos héroes, los misioneros. Sí. Las misioneras. Sí. O sea, cuando digo, evidentemente hablo de misioneras y misioneros. Incluso casi diría por ese orden. Y en definitiva, pues también la experiencia de ese Dios que acompaña, que se hace presente y acompaña a la humanidad incluso, o sobre todo desde ahí, ¿no? Desde los más pobres. ¿Te ha quedado
el virus de África, dicen que los que hemos estado en África nos queda siempre un... Sí, queda. Lo que pasa es que en definitiva ese virus, pues al final es ese estar dispuestos a ir donde, haga falta ir. Pues me encantaría volver a África, ciertamente, pero bueno, se trata de ir donde haga falta ir y por eso pues ahora estamos aquí y mañana pues donde haga falta. Vuestra comunidad sigue allí, me imagino. Sí, estaba, de hecho, la comunidad que se fundó ahí en el barrio de Catindo, en Goma, se fundó en el año 84, creo recordar, de manera que ya llevaba para entonces unos 10 años, y sigue, ya han tomado el relevo las vocaciones africanas, los frailes que hay allí en Goma ya son todos congoleños, pero sigue esa comunidad, ahora sigue siendo parroquia, ahora en medio de un barrio que ha crecido mucho. Y ¿patrona de las misiones? Bueno, la patrona de las misiones es Santa Teresita, de Lisieux. Es verdad. La de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux. Pero bueno, donde muy misionera también, la Santa de Ávila, ¿no? Sin duda. De hecho, Santa Teresa, ella cuando nos funda a nosotros, cuando funda frailes que vivan también ese carisma, carmelitas descalzos, los funda para que acompañen a estas comunidades de monjas que ella ha fundado, y para que puedan ir a misiones. Ella tenía esa ilusión porque nosotros fuéramos misioneros. Igual que ella, a las monjas que funda les dice que no están ahí solamente para santificarse personalmente, sino para que su oración, su vida entregada a Dios, sea por la Iglesia, sea por las misiones, sea también por restablecer pues esa unidad de la Iglesia en aquel momento en crisis. De hecho, me imagino que hoy en los países de misión ya estáis teniendo a lo mejor casi tantos vocaciones como en los países de cristiandad de Europa. O en algunos casos más. En este momento el lugar donde la orden está floreciendo especialmente en India, en algunos países de Extremo Oriente, en Latinoamérica, pues también va creciendo, en África va creciendo, sí. Sí, hay más vocaciones en este momento allí que en Europa, como ocurre de forma general en la Iglesia. O sea que los frutos, 500 años después, están ahí. Sí, sí, ahí están y queremos que sigan creciendo. Esto queremos que sea una ocasión de renovación. El centenario, no solamente de acercar a Santa Teresa a la sociedad, a la gente, sino quizás en primer término nosotros renovar también este carisma, acercarnos más a Santa Teresa, ponernos de nuevo o especialmente a la escucha de ella, para de esta forma que sí, que esta obra siga y siga como... pues como Dios quiere que siga, en definitiva, es de lo que se trata. Padre Antonio, muchísimas gracias. Estoy seguro que será todo un éxito. Gracias. Muchas gracias a vosotros.